En capítulos anteriores, yo hablé con el evangelista y le dije que si sobraba aceite me lo diera. Y él dijo que sí. ¡Suelta el aceite! ¡Maldita puerca del infierno! ¡Yo te reprendo! ¡Suelta el aceite, Lourdes! ¡Suelta el aceite, Lourdes! ¡Suelta, mi querida! ¡Ay! ¡Ahí viene la pastora! ¿Dónde yo dejé el aceite ungido que me traje de la iglesia? Déjame ir para la calle, porque lo más seguro, cuando le oré a las muchachas, se me quedó la mujer en la verja o algo. Voy a bendecirle estos guinitos en escabeche con el aceitito ungido para que este nuevo año venga llenito de gozo. De casualidad, ustedes no han visto el aceite ungido que el evangelista utilizó en el último culto. Ni idea, amantísima hermana en Cristo. Miren, les traje a Hoggy Sau, pernil y necesito de escabeche, que las aproveche. Toma, María. ¡Ay, qué rico huele! Toma, Mildred. ¡Ay, qué bueno, para que no se me baje el azúcar! Margarita, ¿tú sabes algo? ¡Murió Mildred! La ambulancia era María, que se puso bien mala. Esta vez no la aseguran. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo? Tanta prueba, yo creo que yo la maté con mi guineito en escabeche, que yo le eché el aceite droguito de la pastora. Caldera descuida, será víctima de la maldad. Aquí está, el aceite droguito ungido de la iglesia vuelve con su captora. ¡Ay, mira, si estuvo aquí todo el tiempo! Sería una lástima que alguien le diga a la pastora dónde está el aceite. Pastora, antes de que empiece a predicar, ¿verdad? Permiso primero. Es que me contaron algo que le puede interesarse. Quiero que quede bien presente, hermana María, que yo no presto oídos a murmuraciones ni chismes, pero adelante. No, y a mí tampoco. A mí no me gusta eso del bochinche ni los rumores ni estar escuchando estas cosas, porque eso contamina el alma. Pero como esto es un tema delicado, yo dije, mira, yo creo que se lo tengo que decir a la pastora, porque si yo me lo callo, eso es pecado. Ajá. Pues yo escuché que el aceite ungido, quien se lo llevó fue Lourdes. Gracias, hermana María. ¡Ay, pastora! ¡Tenemos que tirarnos a la calle! Como la casa de la difunta hermana Mildred se quedó sola, ya la invadieron y están vendiendo droga ahí. No es nuestra lucha, pero vamos a ponerlo en oración. Ok. ¡Ay, qué dolor tan grande! Permiso, pastora. La discoteca de los plumíferos ahora va a abrir 3 días adicionales. Esta es una aberración que no debe permitirse. Debemos tirarnos a la calle y si hay que ir a donde el alcalde, lo vamos a hacer. Hay que proteger a nuestros niños. Pues voy a coordinar la asamblea, si usted me lo permite. Ahora mismo esos aberrantes, esos engendros, deben estar adorando a Satanás en esa discoteca. ¡Que pase la primera concursante! Querida, ¿quién eres tú? Mano de Galacia, delicada pero fiera, dulce pero agria, sosa pero salada, pegrilosa pero inofensiva, y vengo por la corona coquette. Magnolia Galacia en la categoría coquette. ¡Ay, sí, sí, sigue así! ¡Perra, te estás comiendo el hueso entero! ¡Los jueces están locos por ti! ¡Detente, detente! ¡Mantén esta pose! ¡Tiren fotos para que dure toda la vida! ¡Dalo todo para mí! ¡Dalo todo por nosotros! ¡Eres una coqueta traviesa! ¡10 a lo largo de toda la mesa! ¡Ay, pártete una pata en pasarela para que te lleves esa corona, coqueta! Siento en el espíritu, hermana María,
¿Que hay algo más que me quieres contar? Pues, ya que usted insiste, pastora, pues... Permiso. ¡Ay, bendecida hermana María! ¡Pastora, se le quedó el micrófono! Hermana Lulde, yo pensaba que tú y yo éramos un equipo, pero has traicionado mi confianza. Me contaron que robaste el aceite ungido. Pues, pastora, va a haber que revisar quién está metiendo cizaña, porque eso no se puede permitir dentro de la iglesia. Yo sí me llevé el aceite, pero fue para guardarlo en el gabinete donde están los paños de los ujieres. ¿Chequeaste, Abel? ¡Oh, imposible! No se me ocurrió buscar ahí. ¡Oh! ¡Ay, discúlpame, hermana Lulde! ¡Hermana María! ¿A dónde fue la hermana María? Abel, ¿dónde dejó la conciencia? Porque esta mujer no tiene... llena de gozo, anuncio a mi auspiciador, Orlando Rivera y Carol Irizagi. Titi Gandinga los ama con todo este corazón de guata. ¡Mua! Muchas bendiciones y mucha salud, mis amores.